Presidenta, muy buenas tardes, gracias por darme la entrevista. Quisiera que por favor nos diga su nombre y cargo. Daisy Coria Galeana, Presidenta Municipal de Benito Juárez. Sí, con todo respeto, el día de hoy pues acaba de tener una reunión con el señor gobernador en lo que cual se alcanzaron acuerdos. Quisiera que platicara cómo le pareció esta reunión con las autoridades municipales y el señor gobernador. Estuvo muy bien, los temas que nos hizo tratar el gobernador, muy entusiasta para la ayuda a Costa Grande. ¿Qué parte de Costa Grande estamos hablando? Costa Grande, Benito Juárez. Benito Juárez, sí, es para la gente que nos visita, que recorre el corredor turístico, es Petatlán, Zihuatanejo o... Benito Juárez. ¿Es de el Cruz Grande? No, Costa Grande, de una hora de aquí a Acapulco. Ah, ok, se llama Costa... Costa Grande se llama, y el municipio Benito Juárez. ¿Tiene playa? Playas turísticas. ¿Qué nos puede decir cómo está funcionando el corredor turístico, cosa que invitan el gobernador a que visite nuestras playas, y que mejor que hacerles una invitación a la gente de México, gente de todo el país, para que visiten Costa Grande, que es una hora de Acapulco? ¿A qué altura está? Es una hora de Acapulco, son playas muy tranquilas, la gente es muy cálida, y a todo el estado de Guerrero y el distrito de Guerrero los invitamos para que nos acompañen a deleitar las playas, Playa Paraíso, Llano Real y Pez Vela. Y Pez Vela. ¿Está antes de llegar a dónde? Antes de llegar a Tecpan de Galeana. Tecpan, es muy importante, entonces pasando, antes de llegar a Tecpan, antes de llegar a Zihuatanejo. Pues muy importante, porque si no, a Zihuatanejo se pueden parar ahí en estas playas y que conozcan y bajen. Así y es. Y que hay seguridad, hay todos los servicios. Muy bien, claro que sí. O sea, algunos servicios que se me estaba comentando que estaban haciendo fuera de cámara, están hablando del SOPA, la unidad deportiva, el mercado. ¿Qué está haciendo? Estamos gestionando para que nos proporcionen una unidad deportiva, un zócalo municipal y lo que es el zócalo también municipal. Yo te agradezco mucho la fina atención y esta entrevista, señora presidenta, y muchísimas gracias por gracias. Su trabajo. Gracias.